hola amigos soy los 39 y hoy vamos a ver un ejercicio práctico de gimp para ir manejándonos sobre el medio primero vamos a abrir un par de fotos vamos a abrirlas como capas las tengo preparadas en, un, en la carpeta de ubuntu one ejercicio gimp Vamos a abrir la primera, son unas ovejitas luceras. Y voy a abrir como capa la otra foto. Es importante abrir como capa para que queden dos capas diferenciadas. Ahora voy a recortar con la herramienta de selección dinámica esta. Voy a recortar la figura del perro. Lo voy a hacer un poco tosco. Tampoco me voy a esmerar mucho para ser rápido. Esto es un quick tip. Y más luego vamos a ver un truquito para fundir una imagen con otra y que no se note la superposición de imágenes. Para ir convirtiéndonos en unos expertos en GIMP. Esto lo estoy haciendo con el lápiz de la tableta, pero se puede hacer con el ratón perfectamente. Vamos cortando, vamos seleccionando, mejor dicho, la silueta del perro. Así, así, ya está. Pues ahora escogemos seleccionar a partir de una ruta que es la que hemos hecho nos ha salido un poquito warripe pero bueno editar cortar y cortamos la figura del perro ya eliminamos la capa de, del resto del perro y le damos a pegar pegar como capa nueva y aquí se nos ha pegado la capa del perro. La podemos mover. La podríamos escalar si quisiéramos. Nos ha quedado el corte un poco chapuza. La situamos donde queramos. Vamos a poner seleccionar todo. Estamos en la capa del perro. Cada la capa del perro la podemos seguir moviendo. Y ahora vamos a fundir las capas. Combinar hacia abajo. Y ahora se han fundido las dos capas. Esta la podemos eliminar. La del contorno del perro. Eso hay que hacerlo con el ratón. Eliminar la capa. Ya está. Esto ya solo se ha quedado una capa. Ahora con el dedito difuminador vamos retocando los bordes del perro con cuidado y lo vamos fundiendo con el entorno. De manera que no se note que está pegado. Esto pues, si lo ampliamos pues nos va a quedar más curioso, claro. Se ha ampliado demasiado. Veis que así se nota mucho el corte. Pues, si esto lo vamos haciendo con curiosidad en una foto con el dedo distorsionador, la capa que hemos pegado, pues con poquito a poco. Por eso os digo que el corte no debía ser muy preciso. No debía ser, no tenía por qué ser muy preciso. Cuanto más preciso, menos trabajo tendremos luego. Porque luego con este truco. Podemos fundir las fotos con el entorno sin que se note prácticamente que está pegado. Pues así todo el contorno. Aquí se me ha ido un poco la... Pero incluso esto lo podemos corregir. Y no se notaría. ¿Veis? El dedo difuminador este es mágico. Podemos así fundir los colores y ni siquiera se nota el corte este tan brusco que ha pegado aquí la imagen. Luego como el ojo tiende a, a unificarlo todo, nos queda perita. Bueno, no lo voy a hacer todo, solo es una muestra, pero para que veáis que luego con, con curiosidad y con delicadeza, vengamos a acabar la cabeza. Un truquito de Gimp para fundir dos imágenes en una. Vamos a hacerlo para que por lo menos la cabeza quede curiosa. Quitar la tonalidad verdosa del borde de la cabeza. Según le demos la dirección al dedo, difumina en un sentido o en otro. Es decir, si yo en vez de del blanco hacia el verde, voy del verde hacia el blanco, me da más tonalidad en el, en el verde. Pero como lo estoy haciendo al contrario, me está recortando, me está difuminando la silueta, de forma que si yo ahora me voy para atrás, ¿veis cómo la cabeza ha quedado casi perfecta y el, el corte de la boca no se nota? Pues un pequeño tip de cómo esto, si lo hiciéramos tranquilamente con toda la silueta, pues nos quedaría perfecto el perro integrado con las ovejitas. Pues este pequeño tip de Gimp. Un saludo de Yaro39. Hasta el próximo vídeo, amigos.